Welcome everybody to the LVI show here at Elimination Chamber Pay-Per-View. The following match is a ladder match, and it is for the WWE Cruiserweight Championship title. On the way to the ring, weighing 220 pounds, he is the Cruiserweight Champion, Angel Rey Pisis. Aquí tenemos al campeón de peso crucero, Angel Rey Pisis, quien viene a defender su título de peso crucero en una lucha de escaleras. Él ha defendido su título muy bien en muchas ocasiones, en diferentes tipos de lucha, uno contra uno y uno contra cinco, pero él se ha mantenido como el campeón indiscutible. Vamos a ver quién va a enfrentar a Angel Rey Pisis. And his opponent, ladies and gentlemen, weighing 175 pounds, from California, Black Eder. Y aquí tenemos al oponente de Angel Rey Pisis, Black Eder. Él ha sido campeón varias veces, pero esta noche él quiere ser el campeón crucero aquí en este pay-per-view de Elimination Chamber. Vamos a ver si él puede ganar en esta lucha de escaleras. Así que tenemos a dos superestrellas, luchadores bien buenos, que van a luchar en esta lucha de escalera. Ahí está el título sobre el cuadrilátero. Tiene que usar una escalera para subirla y bajar el título, y el primero que lo haga será el campeón crucero. Ahí contraataca Angel Rey Pisis. Rompe nunca. Ahí está. Oh, ahí contraataca. Rompe cuello ahí para Angel Rey Pisis. Oh, contraataca. Tremenda patada, pero se quedó sin hacer nada. Ahí lo tira sobre las cuerdas. Falla. Señoras y señores, no sé si va a ser fácil Black Eder ganarle a Angel Rey Pisis, pero espero que haga historia esta noche. Tremendo puntazo. Ahí lo tira contra las cuerdas y falla. Sorpresa, sorpresa. Oh, la misma sorpresa que hizo Black Eder, más o menos. Oh, tremendo ataque a la pierna. Vamos a ver si sigue haciendo lo mismo o no. Aunque esto es una lucha de escalera, no se puede ganar por sometimiento ni de planchar al oponente. Ahí lo tienen. Oh, contraataca Angel Rey Pisis. Ahí va atacándole el brazo. No lo mira. Toma. Eso sí que duele. Oh, contraataca Angel Rey Pisis. Y otro rompecuello ahí con una patada, pero ahí contraataca Black Eder. Tremenda patada. Ahora Black
cree que es necesario. ¡Oh! Buscar la escalera ahora, pero el rey Pisces quiere seguir luchando. Él dice, esto no se ha acabado todavía. Me va lastimando los brazos nuevamente. Bajarle la escalera, bájalo, bájalo.
historia, vamos a ver. DDT. No puedo
creer cómo se levanta nuevamente. Oh. Ahí contraataca. Buscando la escalera nuevamente, pero Rey Piscis no lo permite. Ahí lo aleja. Lo tira a la esquina. Va a volar otra vez. Y falla. Están los dos cansados que siguen fallando. Ahora rompe cuello. Ahora está haciendo algo inteligente. Si logra subir la escalera a tiempo, puede obtener ese título. Ahora viene Pisi y lo baja. Oh, los dos caen. Tremenda patada. Por favor. Va que de cuidado. Va Rey Pisi. No, Blackened contraataca. Ahí contraataca Pisi. Esto parece que no va a acabar. ¡Oh! Energía tiene estos dos. No hay quien lo detenga. Y lo logró. Otra vez rompe nuca. Subiendo la escalera para Pisi, viene otra vez y lo tumba. Esto parece que se repite nuevamente. Ahí va volando. Oh, mira, lo logró. Y casi logra golpearle con la escalera. Y lo logró Ángel Rey Pisi. La que él dice todavía no. Y ataca la pierna nuevamente, otra vez, y lo tumba. Otra vez. Oh, desde la tercera cuerda. Ok. Y falla. Dios mío. Pisi tratando de hacer que la que dé no se levante más. Se levanta. DDT otra vez de parte de Pisi. Ahora dice: es mi tiempo, voy a subir esta escalera, aunque no quieras. Y falla. Oh, señoras y señores, tremendo ataque de parte de Black Eder. Está subiendo la escalera y ahí viene Pisi. Movió la escalera, no pudo bajarla. Me va a volar. Logró contacto, pero no hizo mucho. Hurricanrana.
sigue sangrando, pero sigue luchando. Ahí va, tremendo tijerazo. Ahí cae debajo, casi debajo de la escalera. Atado doble. ¿Subirá la escalera o no? Sí, va a lograr. Vamos a ver. Está llegando. Llama Pisces, él baja a luchar contra él otra vez. Ahí va suplex, el suplex alemán triple. Ojo, chocó con la escalera. Y ahí terminó. Ahí va buscando la escalera. Vamos a ver si logra subirla y bajar el título. Está bien cercano. Oh, se levanta Pisces. Señores y señores, gana Black Eder. Ese nuevo campeón crucero. Aquí vamos a ver cómo logró Black Eder ganar esta lucha. Está lastimando mucho los brazos a Pisces. Pisces también estuvo cerca de ganar el título, pero Black Eder continuó luchando, aunque estuvo sangrando también. Y al final subió la escalera, agarró el título y lo bajó. Lo tenemos. Señores y señores, el nuevo campeón crucero, Black Eder. Y los fanaticados se vuelven locos gritando. Aquí tremenda victoria para Black Eder aquí en el Elimination Chamber. Vamos a continuar viendo más luchas aquí en este pay-per-view. Buenas noches. No se vayan.